Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Qué creían? ¿Que ya nunca en la vida iba a subir video? No, hombre, la verdad yo también creí que ya nunca en la vida iba a subir video. Pues ya ven todo el show que hay con los canales familiares, de que si enseñas a los niños, si no enseñas a los niños y todo eso, con lo que estoy de acuerdo en muchas cosas. Y por eso como que no sabía si seguir subiendo videos, porque los niños normalmente salen, estoy haciendo un café, los niños normalmente salen en los videos, entonces como que no sabía qué hacer y estaba así como que contrariada. Pero pues lo estuve pensando, lo platiqué con Paola y pues sí voy a seguir subiendo videos, nada más que van a salir los niños, la verdad, no voy a echar mentira. Pero para mí el canal es importante porque me gusta mostrarles que nuestra familia con dos mamás es igual que cualquier otra familia. Y me parece a mí que eso es muy importante y fue la razón por la que empecé a subir videos. Y también porque me sirve como un diario de videos para tener recuerdos de cosas. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo con esto y también tienen razones completamente válidas. Pero sí, lo decidí y sí voy a seguir subiendo videos. Me van a ver un poquito más a mí que a los demás. Sí, pueden ver también le cambié el nombre al canal. Ya no es Familia Tristán, es Selva Porras, que es mi nombre. Porque, pues realmente por eso, porque la que quiere hacer esto soy yo. Ni Paola ni los niños. Digo, a Paola no le molesta salir, pero jamás la van a ver a ella. Como que, ay, voy a agarrar la cámara y voy a grabar un video. Jamás. Pero me voy por el azúcar. Sí, entonces fue por eso que estuve un tiempo sin subir nada, pero sí hubo varias personas que me dijeron, amigos, ¿verdad? De que, ¿por qué dejaste de subir? O sea, está padre y está padre que expliques, ¿no? Como su familia y todo eso. Entonces, pues dije, sí es cierto y es importante para mí y es algo que me gusta hacer, la verdad. Entonces, sí, aquí estoy de regreso con un nuevo nombre. También el Instagram de Familia Tristán ya no lo utilizo, solo utilizo el de Elba Porra. Se los voy a dejar por aquí si quieren seguirme. Ahí subo cosas de todos, de los niños, mías, de Paola, todo. Pero ya estoy aquí otra vez. Y cambiando de tema totalmente, hice un jarabe de azúcar moreno para el café frío. Bueno, puede ser para el caliente también, yo me lo hago frío. Qué cosa tan más deliciosa. En mi TikTok puse la receta, por si lo quieren hacer, les voy a dejar aquí mi TikTok también. Está delicioso y es lo más simple del mundo, es agua y azúcar, es todo. Y está súper, súper rico. Pero bueno, los voy a llevar conmigo el fin de semana. Hoy es viernes. Ahorita yo vendí unos pasteles de unos panques de manzana. Ahorita vamos a ir a entregar. Y luego Paola tiene unas cosas que hacer de su trabajo. Y nos vamos a ir al terreno de mis suegros, que dijeron que íbamos a ir a otro lugar. Pues no. Y los vamos a llevar con nosotros. Ojalá que les guste el video. ¿Estás bien? Entré al cuarto y así encontré al viejo loco. ¿También te vas a hacer taquito? Vean a estos niños grandes, por favor. Y Paola trabajando. Di hola. Oigan, ayer ya ni grabé nada, se me fue la onda. Pero estuvimos en el terreno. Los niños ni se metieron a la alberca casi porque está súper fría. María Paula se metió de que 10 minutos. Eduardo no se quiso meter. Y ya nos venimos a la casa. Vino una de mis mejores amigas y estuvimos aquí. Vamos a ir a una piñata y creo que ya son todos los planes para hoy. Ahorita estábamos acostados viendo la tele y ya me bañé, ya estoy decente. Por fin. Estábamos acostados y me dice Eduardo, ven mami, te hice una fiesta sorpresa, cierra los ojos. Les voy a poner aquí video de la fiesta sorpresa. ¿A dónde me llevas? ¿Qué me hiciste? Tú me dices cuando puedo abrir los ojos. Ya puedes abrirlos. ¡Guau! ¡Qué padre fiesta, mi amor! Bueno, la cosa con eso es que mira, ay, cuero. Y sí, cuero. O sea, lo amo, que piense en mí, que hace esas cosas. El problema es que luego el niño no quiere recoger su fiesta sorpresa. Oigan, ayuda, mamás. ¿Ustedes también batallan para que sus hijos recojan los juguetes? O sea, con algunos, porque por ejemplo, con María Paula no batallamos. A menos que esté teniendo como un mal día.
sí como que se enoja si la ponemos a recoger. Pero normalmente no, o sea, ya no tienen problema. No juzguen mi esponja bien sucia. Sí la lavo, se los juro. Pero, sí, con ella no tenemos problema. Ella recoge y todo. Y la pelea es esa. O sea, que cuando los dos hicieron mugrero, ella termina recogiendo la mayoría. Porque el otro no quiere, hace berrinche, empieza a llorar. O sea, siempre termina lo de recoger juguetes en un regaño. Se los juro. Casi siempre, o sea, terminamos perdiendo la paciencia, regañándolo. Intentamos al principio pedírselos bien, ¿verdad? Porque sabemos que si pues, le ponemos una connotación negativa, pues menos va a querer. Que siento que también es lo que está pasando, porque pues no quiere, entonces nos estresamos y empezamos a regañarlo, porque pues no es justo para María Paula que ella haga todo. Y, ay, no, es un caos, ayuda, tips que tengan, por favor. Ahorita ni le he dicho, porque vamos a salir a la piñata. Y estoy yo sola, tipo, no está Paola, que ya salió a trabajar, pero fue a cortarse el pelo. Y pensé como que, ay, no tengo ganas de pelear, o sea, sí, no tengo ganas de pelear. Entonces, así las cosas por acá. Ah, oigan, no sé si vieron su cuarto, que ya no están sus camitas ahí. Lo que pasa es que metimos, estamos muy tristes, metimos sus camas a nuestro cuarto. Y no es por ser malas, o sea, está padre tenerlos ahí, pero nosotras nos sentíamos súper orgullosas en nuestro camino de crianza, en que habíamos logrado que ellos durmieran en su cuarto, solos. Pero, pues, ahorita la economía está, pues, difícil y no podemos pagar la factura de la luz de dos aires. Entonces, y hace demasiado calor, vivimos en Tamaulipas, estamos de acuerdo. O sea, estamos en abril y llegamos a 38 grados en la tarde. Entonces, pues, sí. Metimos sus camitas, les explicamos que era por un tiempo, pero o sea, sabemos que cuando los regresemos a su cuarto va a ser una pelea y una lucha y vamos a batallar otra vez. Y está bien, porque batallas unos días y luego ya, ¿verdad? A su ritmo y todo, pero ay, pues sí, estamos tristes porque ellos duermen temprano, se duermen como entre 8, 8 y media. Entonces se dormían en su cuarto, nosotros en nuestro cuarto podíamos. Pedíamos de cenar, veíamos una película, teníamos un tiempo juntos, platicar, lo que sea, platicar. O sea, ya que apagas la tele y ya que te dices que te vas a dormir es cuando más empieza la plática. Bueno, para mí, Paola, sí, se los juro. Y estábamos de que, o sea, riéndonos de cosas. Y ahorita no podemos. O sea, sí lo hacemos, pero tenemos que hablar bajito y así. Porque, ¿qué digo? Es algo bueno para los niños, pero los acostumbramos a dormir sin ruido. Y tiene mucho que ver que fueron niños de pandemia. No se acostumbraron como uno que dormía en las bodas, en las fiestas, en las quinceañeras, en sillas, con el grupo tocando así. Ellos no, o sea, entonces se acostumbraron, no están acostumbrados al ruido. No podemos prender la tele cuando ellos ya están dormidos, porque aparte sabemos que no se descansa igual con la luz de la tele prendida. Pero, ¡ay! Me falta un paso en mi maquillaje. Sí, eso es muy triste, es por eso. O sea, felices de que estén ahí, porque aparte están durmiendo toda la noche. Y por ese lado está bien, porque estamos descansando mejor, porque no nos tenemos que levantar ninguna vez a su cuarto. Pero pues extrañamos ese tiempo que obviamente lo estamos teniendo como quiera, nos salimos a la sala. Pero no es lo mismo, porque allá pues tenemos el aire prendido y todo, acá nos salimos y el calorón. Y pues no sé, no es lo mismo acostarte en la sala que en la cama. Y pues sí, el tiempo a solas en general no es lo mismo. Pero bueno, lo estamos intentando y vamos a hacer que funcione. Estamos haciendo que funcione, ¿verdad? Pero pues sí, así las cosas, ni modo. Va a ser por un tiempo. Yo sé que después las cosas van a mejorar y van a poder regresar a su cuarto. Pero bueno, ya hablé un chorro. Ya en este video va a ser todo de mí hablar. Así que, oigan, yo nomás. No ando todo el día dando sustos. Viene de cortarse el pelo y la peinaron como. Estás hermosa. Es como te peinaron. Te amo. María Paula es la garrapata de Paola. Nacieron para estar juntas. Paola ya se bañó, ya se arregló el pelo, quiere enseñarles su nuevo look.
que no estaba así de levantado, era como te decían, mira qué hermosa estás. ¿Está bonito? Estás hermosa. Te amo. Te amo. Yo te amo más. Paola se sirvió un cereal para comer y yo, no desayunaste nada, bien asustada, porque me dice, tengo bastante hambre. Y después pensé que yo tampoco desayuné nada. Les dicen los niños, pero es que ayer como que cené Subway. Y como que sentí que me cayó muy pesado, entonces yo creo que por eso no tenía hambre. Mándeme, mamá. Una cuchara. ¿Te doy una qué? Una cuchara. Claro que yes. Entonces me estoy calentando una tortilla de harina sola, porque vamos a ir a la piñata, o sea, ya no alcanzo a hacerme algo de comer en forma. Voy a hacer una tortilla de harina con mantequilla y sal. En toda familia existe una mamá que pone límites y existe otra que se sirvió un cereal y le sirvió su propio plato y decidieron juntarlo y entonces ella se quedó sin cereal. ¿Adivinen cuál es cuál? Ahora sí, outfit check de todos. Y los chicos, vengan, ¿quieren enseñar sus outfits en mi video? ¿Quieren enseñar sus outfits en mi video? Tus outfits es tu ropa. Así, vamos a modela. Pero vente más para acá. Ahí no te ves, ahí. A ver, te lo... Ah, bueno, no, si no quieres, no memo. Si no quieres, no me acuerdo así. Órale, una vuelta. Todo outfit. Listos para la fiesta. ¿Qué? ¿Te pican los ojos, changa loca? Oigan, pues fuimos a la piñata y estuvo bien padre. Le digo a Paola, creo que estas son mis piñatas favoritas, porque la invitación decía a las 4, para las 6 ya habíamos comido, ya habían comido los niños, ya habían pintado, ya habíamos jugado lotería, jugaron en el brincolín, le pegaron a la piñata, entregaron los dulces y el pastel, ya, o sea, ya se habían terminado. Nos quedamos un ratito más porque andaban jugando un chorro con la cumpleañera justamente. Y ya a esa hora que nos estábamos yendo, ya estaban llegando para recoger el brincolín. O sea, ya se había terminado, ya se estaba yendo la familia y todo. Bien padre, porque terminamos bien tempranito. Y luego salimos de ahí. Ah, luego comimos a las 5 de la tarde en la piñata y a las 8 ya teníamos hambre. Es que no habíamos desayunado nada. Y los taquitos de la piñata fueron súper ricos, pero nos quedó un campito. Entonces yo creo que por eso. Entonces salimos un cachito. Un cachito. Sí. También es un campito, ¿no? Bueno, un canchito, un campito, no sé, un espacio. Un huequito. Con hambre. Un huequito con hambre. Un huequito. La tía. Y entonces ya fuimos a cenar. Ya nos vamos a ir a dormir. Y los veo mañana. Volvemos a estar no presentables. Y sí, me dormí con la ropa del día de ayer, una disculpa. Pero como los niños están en nuestro cuarto y nos salimos, cuando regresé ya no quería hacer ruido y ya no me cambié. Pero me estoy haciendo mi café otra vez. Y los niños están viendo la película y se despertaron un poquito más tarde de lo que normalmente se despiertan. Se despertaron a las 6:30 normalmente y hoy se levantaron a las 8:30. Lo cual, qué belleza. Pero no sé qué vamos a hacer el día de hoy, la verdad. Nos vamos a llevar con nosotros. Y sí, a ver qué pasa el día de hoy. Oigan, no hemos hecho nada en todo el día, por eso no he grabado nada. Nos pusimos a grabar un video para TikTok de la historia, de nuestra historia, para TikTok y para Instagram, si lo quieren ver, quedó bien padre. Y era de que cambiaron la ropa y cambiaron los zapatos. ¡Ay! Todo un show. Entonces, nos tardamos un chorro en eso y lo comimos y la verdad ya ni chance de grabar nada el día de hoy. Ahorita estuvimos acostados un rato viendo la tele, Eduardo se puso a pintar. Y Paola está intentando desde hace como 80 horas configurar una impresora que no podemos. ¡No podemos! ¡Yo no podemos! No te voy a ayudar. Yo no estoy haciendo nada.
No puede, está batallando un chorro, está buscando videos así. Porque es que la compramos y funcionaba muy bien, pero la estuvimos cambiando mucho de que entre su trabajo y la casa. Entonces, como que se desconfiguró, algo pasó y pues no puede configurar otra vez. Y ya, yo me voy a poner a lavar trastes, que qué onda con los trastes, oigan, se reproducen como... No entiendo. O sea, solo hemos hecho una comida el día de hoy. ¿Por qué? Y ayer los lavé todos. No entiendo. Pero bueno, ese es nuestro domingo súper divertido. Creo que los niños no... estábamos emocionados de que los niños ya regresaran a la escuela mañana. Pero se me hace que no van a ir porque el eclipse es a la hora en que todavía están en la escuela. Y el baño en su escuelita no está dentro del salón. O sea, tienen que salir. Y pues nos da miedo como que volteen a ver o algo. Y pues ya que es peligroso para los ojos. Entonces se me hace que se van a quedar aquí. Y ya, entonces no tenemos nada que arreglar para mañana. Ya mañana nos volveremos locas. Por lo pronto, aquí vamos a estar sin hacer nada como un buen domingo. Ya nos estábamos volviendo locos todos en la casa. Entonces nos trajimos a los chicos a caminar. No, es primavera. Están saliendo plantitas nuevas. A ver, Flash. ¿Te gustó? Yeah. Oigan, vamos a caminar porque... Ay, no sé qué estoy haciendo. Vamos a caminar. Pero antes de explicar eso, me di cuenta que en todos los videos salgo haciendo esto, o como que rascándome o levantando el brazo. No sé por qué lo hago, pero siento que parece como que quiero enseñar que tengo tatuajes. Oigan, se los juro que no, se los juro que no es por eso. Fuimos a caminar y estuvimos ahí un rato, los niños se comieron una nieve y ya después fuimos al mandado y ya nos venimos a la casa. Ahorita Paola los está durmiendo. Oigan, qué chistoso, les quería platicar. Hoy subí un video a mi TikTok sobre nuestra historia, al que les conté hace rato que grabamos. Y se hizo viral, no sé cuánto se considere viral, pero tiene 200,000 vistas. Jamás en la vida había tenido un video que tuviera tantas. Y pues obviamente salieron los haters. Y me da risa porque, o sea, yo pienso, ¿quién se toma el tiempo en su día de poner un comentario de odio? ¿Sabes? Como que... ¿Por? No lo entiendo, la verdad, a mí me dan un chorro de risa. Y porque aparte son estos típicos comentarios de que, ay, si te gustan las mujeres, ¿por qué andas con una que parece hombre? O sea, la gente no entiende. Digo, si ustedes también tienen la duda, si alguien aquí viendo, es mujer, no deja de ser mujer. O sea, ni el caso. Y de que necesidad de hacer todo eso para terminar siendo como una familia tradicional. Sí, somos una familia tradicional panista, la verdad. No sabía cómo decirles. Ay, no, qué risa. Pero sí, un chorro comentarios. Y lo amo porque hay gente que nos defiende, o sea, sin conocernos. Y eso me encanta porque es... O sea, que gente desconocida muestre amabilidad, respeto hacia nuestra familia. Para mí es lo mejor que existe y estoy súper agradecida. También hubo muchos... O sea, hay muchos comentarios buenos de mucha gente... feliz, apoyándonos y de que, ay, ojalá yo algún día pueda pasar por todo esto con mi pareja y así. Pero sí, ahorita estaba viendo los comentarios y me estaba riendo, la verdad, yo no les pongo atención porque, pues no sé, ¿para qué? O sea, si eres hater, no eres feliz, creo yo. Esa es mi teoría, pero por eso no les pongo atención. Ya después nos vamos a dormir. Y ya, pues mañana empieza la rutina de la semana. Ya los niños regresan a la escuela. Bueno, les digo, no van a ir mañana, pero ya el martes empieza todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, denle like. Y si suscríbanse al canal, por favor, compártanlo con las personas que quieren, con quien puedan. Y sí, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye.